desembarcó José Martí en Playitas de Cajobabo, decidido a pelear por la Cuba que amaba. El abrazo de la naturaleza fue con un mar bravío, viento y lluvia, la noche del 11 de abril de 1895. Llevaba el delegado del Partido Revolucionario Cubano el remo de proa. Se atrevió, aún sin conocer las mañas marineras, ansioso por alcanzar la tierra amada. Con frases cortas dibujó en el diario de campaña aquella noche. Llueve grueso, dice, y reitera, más chubasco. La descripción permite imaginar a los expedicionarios luchando contra las olas y con gestos rápidos ceñirse sus revólveres. Martí puede ver la luna roja asomando bajo una nube. En tan pocas líneas, cuánta alusión a la naturaleza que lo cobijaría durante su ruta heroica. Llegan a una playa de piedras, empapados y con mucho esfuerzo, sin dudas latiéndoles fuerte el corazón. Con solo dos palabras expresaría el delegado del Partido Revolucionario Cubano toda su emoción por tocar la tierra amada, por iniciar la lucha. Dicha grande, escribió, lo esperaba la manigua redentora, corría valiente hacia el combate. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.